Bien, buenos días a todos, chicos. Bueno, estoy en un lugar diferente, así que por eso tardé un poco en ajustar algunas cosas, ¿no? Hoy día me vine a la oficina, así que estoy acá. Bueno. Entonces, hoy día empezaríamos la materia de relaciones humanas, ¿ya? Todo el material, como siempre, está ahí en trabajo de clase y está disponible desde ayer. Ya hoy día, de que termine la clase, se va a publicar lo que es el trabajo que tienen que hacer para esta materia y los cuestionarios, ¿no? Para la materia, como es corta, van a ser solamente dos cuestionarios. Y la larga son 8. ¿Ya? Son dos cuestionarios de examen final que cae el 1 de julio, que es el siguiente miércoles. ¿Ya? Bien. Ya les he compartido ahí en el grupo, en Classroom, donde dice trabajo de clases, está la pizarra de lo que estamos avanzando y las diapositivas lo conseguir avanzando. Si ustedes quieren ir adelantando la lectura. ¿Ya? Bueno, voy a hablar un poco entrecortado a propósito. No es la señal. Yo estoy hablando entrecortado para que corra bien el audio y no nos esté cortando, ¿ya? Porque como estoy trabajando con otra red, no es la misma de mi casa, esta es un poco más lentita, ¿ya? Así que para no saturarlo, voy a hablar más corto. Ya, como siempre, para cualquier pregunta, escriben en el chat la pregunta. Pueden también activar, levantar la mano. Eso lo encuentran en los 3 puntitos de la derecha, en la pantalla, ¿no? Abajo. Ya, ahí dice levantar la mano, le dan levantar la mano, y ahí me aparece aquí una señal, y yo les doy permiso para que empiecen a hablar. Ya, y la tercera forma es que si estoy en el momento en lo que me callo, para me estoy acomodando alguna cosa, ya, ahí ustedes pueden aprovechar para activar su micrófono y preguntarme. Ya no tenga miedo de preguntar, ya no sean tímidos, ya necesitamos que también ustedes interactúen de una u otra manera, ya así también comprenden mejor si es que algún punto de lo que estoy viendo no ha sido entendido. Bueno, bien, ¿alguna preguntita antes de empezar? Por si acaso, doctor, ¿sí? En la parte del cuando dijo al principio del cuestionario, no lo pude escuchar muy bien. Ah, ya. Van a ser 2 cuestionarios. ¿Ya? Uno hoy día y otro va a salir el lunes. ¿Ya? Esos 2 van a ser cuestionarios para la validación de los 30 puntos, que es lo que reemplaza al parcial, ¿no? ¿Ya? Bien. En cuanto a la anterior materia que terminaron, que es microbiología, era, ¿no?
Sí, microbiología y parasitología. Ya está disponible su nota. Ayer terminé de evaluarlo todo. Ya, y su nota ya está disponible. Entonces, ustedes simplemente entran a calificaciones, están en la computadora, y si están en su teléfono, les va a aparecer una imagen. A ver, vamos a ver un ratito si les puedo mostrar qué imagen, porque no dice calificaciones. A ver. Les va a aparecer así en trabajo. Se entran donde dice trabajo de clase y arriba a la derecha les aparece. A ver, ahí te lo muestro. Les aparece. Ya, les va a aparecer esta imagen de acá. Esa ahí está. Lo estoy poniendo así chiquitito, incluso aparece. A ver, vamos a ampliar un poquitito. Así. Este de acá, así, es como un cuerpito dentro de un cuadrado, ¿ya? Eso les queda en trabajo de clase, ¿ya? En trabajo de clase, y arriba a la derecha aparece esa imagen. Ya ahí le da y les va a aperturar la lista de todas las calificaciones, cuestionarios, trabajos prácticos, examen final. Ya, y arriba, en un circulito, no me acuerdo, creo que es color naranja, algo así, ahí aparece la nota total. Ya, ese sería el total. Solamente que ahí aparece con decimales, y en la nota, en el sistema, se redondea, por si acaso, ¿no? Si es 76.6, se va a ir a 77. Si es 76.4, se va a ir a 76, ¿no? Entonces, no hay que tomar en cuenta los decimales, ¿ya? Pero ahí lo van a encontrar. Vayan revisando ustedes, ¿ya? Tienen que ir revisando. Si hay algún problema, me lo escriben, ya para que yo lo pase directamente ya al sistema, ya, porque una vez que entra al sistema ya no se puede modificar. Así que revisen bien si les falta alguna cosa, algo que ustedes de repente no les he revisado porque no la han enviado por la vía regular. Ya, a menos los que no envían por Classroom, no los reviso. Así que verifiquen eso. Ya. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces empezamos con la clase. Ya. Bueno, relaciones humanas es el conjunto de interacciones entre personas que forman una sociedad. ¿Ya? Las relaciones humanas no es en sí una ciencia, sino es más que todo una disciplina. ¿Ya? Bien. Buen día, profe. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, ahorita vas a repetir.
Lo que pasa es que sus compañeros, como siempre, ya son antiguos y no sé por qué no prestan atención. Ya han visto que desde que hemos empezado, el enlace es el mismo, ya, y está en el mismo lugar, y me siguen preguntando dónde está el enlace. Ya. Es como que ustedes estén yendo a su aula física durante 3 meses y vuelvan a preguntarme dónde queda su aula. ¿Ya? Entonces, bueno. ¿Ya? Entonces, como decía, las relaciones humanas es el conjunto de interacciones entre las personas. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos como individuos dentro de nuestra sociedad es conocido como relaciones humanas. Dependiendo de estas acciones, yo puedo generar un vínculo, ¿ya? Bueno, no voy a discutir, pero los que están del principio saben que el enlace es el mismo, no mando otro, ¿ya? Es el mismo enlace y está en el mismo lugar. Lo único que hago es cambiarle el nombre, ¿ya? Y en todo caso está en el mismo lugar, ¿no? Bien, bueno, ya no les voy a discutir más, pero tienen que prestar atención, ya son personas maduras, ¿no? Entonces ya saben cómo se trabaja. Bueno, entonces, cuando nosotros entablamos relación con una persona, a pesar de los conflictos que podamos tener con esa persona, ese vínculo puede ser positivo o puede ser negativo. Ya conocer más adelante, las relaciones humanas son necesarias porque somos un ser social, ¿no? Necesitamos vivir de las demás personas y ellas también nos necesitan a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, forzosamente vamos a entablar relaciones con las otras personas, quiera o no. Ahora, esas relaciones podrán tener un vínculo positivo, significa que nos favorece, nos hace crecer. Ya ustedes todos han debido tener amigos, sus padres, pareja, de repente, yo, ¿no? O sea, personas con las que tienen una relación en la cual, a pesar de que de repente tienen sus enojos, es para crecimiento. O sea, no es para dañarlos. Su amigo de repente se enoja con ustedes por algo que te está causando daño a ti mismo, ¿no? Entonces, esa relación es con vínculo positivo. Las relaciones que generan construcción, crecimiento personal, te favorecen ya en tu persona, le llamamos vínculo positivo. En cambio, las relaciones que por más que sean buenas, ya ahí viene esa famosa frase que está de moda, lo de tóxico, no, novia tóxica, amigo tóxico, todo eso. Y pueden decir, ahora yo puedo decir alumno tóxico también, a partir de hoy. ¿Ve? Entonces, esa persona que en vez de ayudarte a construir, te destruye, ¿ya? Esa persona que a pesar de que parece que está a tu lado favoreciéndote y todo lo demás, pero en realidad te está destruyendo, ese es un vínculo negativo. Y cuando nosotros estamos en salud, aunque usted no lo crea, tenemos pacientes de los dos tipos. Ya tenemos pacientes con vínculos positivos y pacientes con vínculos negativos. Ya van a aprender. Ya hay pacientes que te ayudan, te consiguen más clientes, te favorecen, te hacen ofrecer las cosas, cumplen con tratamientos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Te ayudan a crecer como profesional. Pero hay pacientes que están con ustedes con un vínculo negativo.
Ya, bueno, hay pacientes que a pesar de que tienen la opción a veces de irse a otro colega, ¿no? No lo hacen. Ya, siguen con ustedes, pero cuando hablan con otro paciente, les dan palo. Los hacen trapo, como decimos. No, pero están con ustedes. ¿Ya? Eso lo van a ver que pasa bastante. ¿Ya? Entonces tenemos también vínculos. Y ustedes en su vida van a tener personas con vínculos positivos y vínculos negativos. Tienen que aprender a manejar ambos, porque no los pueden descartar tampoco. ¿Ya? Si ustedes descartan a todos sus pacientes con vínculo negativo, también van a perder mucho. ¿Ya? Lo que hay que hacer es procurar que todos mantengan un vínculo positivo, o por lo menos la mayoría. Como decimos, no siempre se puede conseguir todo, ¿no? Pero la idea es que cuanto más relaciones con vínculos positivos tengas, más crecimiento tendrás como persona a nivel profesional, tendrás mejores ingresos, mejores posibilidades de trabajo, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ya lo de los vínculos, si es positivo o negativo. Y de ahí la importancia de las relaciones humanas. ¿Ya? Sin embargo, ahorita voy a leer un poquito más cómo es la importancia, ¿ya? Y desde dónde se aplican las relaciones humanas en salud. ¿Ya? Bien. Entonces, antes de hablar de los factores que nos sirven para entablar, perdón, una buena relación humana, vamos a hablar un poco de lo que es la historia, de lo que son las relaciones humanas. Ya, eso, por si acaso, no está en la pizarra. Tampoco les voy a preguntar, ya, ¿no? Pero es importante que lo conozcan, ya, para que entiendan de dónde vienen las relaciones humanas, ya. Entonces, las relaciones humanas, podemos decir que aparecen desde el mismo momento que el ser humano decide vivir en sociedad. ¿Cuándo el ser humano empieza a vivir en sociedad? Desde que empieza a juntarse en familias. Si ustedes se acuerdan un poquito lo que han de ver de historia del ser humano, ya el ser humano era primero un individuo solitario, o sea, no vivía en familia. El hombre por un lado, la mujer por otro lado, tenían hijos, bueno. Luego, en algún momento, deciden empezar a vivir en familia, en grupos pequeños, ya llamados primero familias. Luego se empiezan a formar las tribus, luego los pueblos y luego las civilizaciones, como lo conocemos ahora. Entonces, el momento en que el ser humano decide a vivir en sociedad, o sea, en familia mismo, podemos empezar a hablar que a partir de ahí aparecen las relaciones humanas. Y el ser humano tiene que empezar a aprender cómo interactuar con esas otras personas. Y eso fue lo que generó muchas cosas que ha hecho que el ser humano se convierta en la especie dominante del planeta, ¿no? Como el idioma. Justamente el poder hablar y comunicarnos nace de esa necesidad de poder tener interacción con las otras personas, ¿no? Y entonces empezamos a hablar del lenguaje, luego empezamos a hablar de cultura, etcétera, ¿no? Bien. Sin embargo, como disciplina, se empieza a formar, como siempre, desde los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, hablan de la importancia de vivir en sociedad, ¿ya? La importancia que tiene que cada uno respete las normas, las leyes, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, recién en el siglo XVIII, perdón, XIX, empieza todo a formalizarse. Sucede que en el siglo XIX empieza la era industrial, con la invención de la máquina a vapor y la producción en masa. Ahora, sucede que eso generó un gran crecimiento económico a nivel mundial. Muchos países en esa temporada ganaban mucho dinero. Bolivia incluso, al ser proveedor de materia prima, ya era un país con plata. En esa época decir, por ejemplo, soy minero, era decir, soy platudo. Ya. Sin embargo, después de unos años de que empezó la era industrial y que hubo ese crecimiento económico, hubo una caída económica a nivel mundial, una crisis
intensa, que se le conoció con el nombre de la Gran Depresión. Afectó más a países industrializados y, bueno, a países como el nuestro afectó solamente ciertas zonas, ¿no? Como los mineros, que les decía, que hasta esa época eran millonarios y a partir de ahí se vuelven las personas más pobres. Tuvieron que incluso el país hacer políticas para reacomodarlos, etc. Bien, entonces se empieza a preguntar, como siempre, ante toda situación, ¿ya? El por qué ocurren estas cosas, ¿no? Y qué solución tenemos para esto, ¿ya? ¿Cuál sería la solución para resolver la Gran Depresión, esa crisis económica? Y empiezan a opinar, como siempre, políticos, filósofos, psicólogos, economistas, y todos llegan a la misma conclusión. Bueno, si escuchan un ruidito de una mujer gritando, es un grupito de personas que está pasando, protestando por la calle. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía, todos opinan y todos llegan a la misma conclusión, que la Gran Depresión se produjo debido a que se deshumanizó el trabajo. El hecho de que la industria empiece a crecer y la máquina favorezca la producción hace que el ser humano deje de tener un valor. Se convierte en un recurso desechable. En esa época, ustedes aún ven un documental o una película ambientada en esa época, van a ver que la gente se peleaba en las puertas de las industrias para ser contratado todos los días. Porque si, por ejemplo, en esa industria la máquina me agarraba y me arrancaba el brazo, lo que hacían en esa época era agarrar a esa persona y su brazo, lo sacaban a la puerta y lo dejaban ahí. ¿Ya? Si él vivía o no, no le interesaba a la industria. En ese momento llamaba a alguien que estaba esperando en la puerta, porque era así, ¿no? A quien entra a trabajar. Entonces, todos los días pasaba eso, porque alguien se enfermaba, no llegaba, o decía, se lastimaba en la maquinaria. Entonces, lo que hacían simplemente era botarlo a la calle y en ese momento se contrataba otra persona. Eso generó pérdida de mano de obra calificada. Hasta ese momento, hasta antes de la era industrial, la gente era artesana. Significaba que cada persona tenía su profesión artesanal y hacía eso, que era el herrero, el zapatero, el costurero, ¿ya? Y se dedicaba a esa profesión y se mantenía con esa profesión. Sin embargo, con lo que es la era industrial, esa persona pasa a un segundo plano y, además, empieza a perder trabajo. Porque si era, por ejemplo, zapatero, y se hace una fábrica de zapatos, esa persona ya no tiene trabajo, ya como artesano. Y antes como artesano ganaba bien. Ahora, como ya no tiene trabajo, porque hay una industria que produce su producto, él tiene que buscar la forma de mantenerse y empieza a entrar a la industria ya en cualquier industria, no siempre la que él dominaba. Eso significa que ese zapatero no va a entrar de repente en una industria de zapatos porque en su ciudad no hay eso. Entonces, de repente entra a la industria de la costura. El problema es que no está entrando al área de su conocimiento. Eso hace que él tenga problemas para trabajar, arruine maquinaria, se accidente, no sea rentable. Bueno, un montón de cosas. Y eso hace que se vaya perdiendo estos oficios, ¿ya? Y genera una crisis. Además, que las personas que sabían de un producto empiezan a perderse. Por ejemplo, los zapateros que sabían hacer un zapato tienen que empezar a entrar a otras industrias. La industria de zapatos ya empieza a perder estas personas hábiles para ese proceso. Y entonces el producto empieza a salir de mala calidad, ¿ya? Además de que como se dañan las maquinarias, reemplazarlas costoso. Entonces eso suele generar una crisis económica a nivel mundial. Y al hecho de que se pierda la mano de obra que sabía hacer su trabajo y que la industria empieza a bajar su calidad en su producto. Estamos hablando de una época en la que la calidad era muy valiosa. Actualmente,
Si usted se le arruina su celular, sea que se vaya a comprar un celular trucho chino, como decimos, ya que sabemos que no nos va a durar mucho, pero nos va a servir para la emergencia, ¿no? En esa época la gente no hacía eso. En esa época la gente, si compraba algo, tenía que durar toda una vida o más. Si no, no servía. Por lo tanto, en esa época la gente, si había un producto que bajaba su calidad, no lo compraba. Y eso generaba crisis, pérdidas intensas a nivel mundial. Entre las ideas para resolver este problema está en que se tiene que rehumanizar el trabajo. ¿Ya? Ahora, entre esas políticas para rehumanizar el trabajo aparecen varias líneas, entre ellas algunas más rebeldes que otras, y esas son incluso las que hacen la famosa revolución de Chicago, que se festeja, ustedes saben, el 1 de mayo, ¿ya? Y que hacen cambiar las horas laborales, etcétera, para poder darle de nuevo un valor al ser humano. No es la única política, hay muchas. Entre ellas, por ejemplo, enseñar a los que van a ser los futuros jefes de una empresa a tratar bien a sus empleados. Y desde esa época en las universidades se empieza a dar en carreras como administración, economía, contabilidad, auditoría, se les da materia de relaciones humanas, porque generalmente ellos suelen ser los que terminan de jefes en las carreras. Eso en el área empresarial o industrial. Ya, en salud aparece mucho después. Ya, sin embargo, tiene relación con lo mismo. Justamente estas ideas de poder darle más valor al ser humano, son las mismas ideas que hacen que nazca el seguro social. Ya el trabajador ahora se tiene que dar un seguro social, para que él esté protegido de esos eventos que les comentaba anteriormente. Ahora, un seguro es algo así como la industrialización de la salud, ¿ya? Ya que el seguro ya va a empezar a atender pacientes por montón. Mire, antes de los seguros, cuando una persona se hacía, podemos decir, una herida, un cortecito chiquito, no corría al médico ni al enfermero, nada. Simplemente lo curaba en casa y cicatrizaba, ¿no? Obviamente que era una cicatriz fea, todo, pero eso hacía la gente antes. Antes le daba un cuadro de tos, no corría al médico, se curaba en casa. Ya que tener un profesional de salud era costoso, porque los profesionales de salud tenían que ir a la casa del paciente, y era lo que no todos podían costearse, ¿no? Ahora, cuando empieza a aparecer el seguro, ya, además que son más personas que van a querer un centro de salud o un hospital, ya las personas acuden para por cualquier cosa que antes lo hacían en casa, ¿no? Están criados por el seguro. Una niña pequeña, al seguro. Golpes, seguro. Eso significa que la atención en salud se comienza a saturar. Nos va a costar atender los pacientes. Y eso hasta ahora ocurre en los seguros. ¿Ya? El problema de esto no es el problema del amontonamiento de la cantidad de pacientes, sino el tiempo que se le asigna a cada paciente. Y eso en todos los servicios, no solamente en medicina, en fisioterapia, en farmacia, en todo. ¿Ya? Antes, como no había tanta aglomeración, daba tiempo para poder socializar, para poder hacer esa parte humana. ¿Ya? Sin embargo, como son muchos, ya no da. Por ejemplo, lo que me ocurre a mí, por ejemplo, en consulta. ¿Ya? Nosotros sabemos que en medicina, por ejemplo, una consulta médica de calidad es una consulta que dura como mínimo 30-45 minutos. Menos de eso, no se puede dar calidad. Sin embargo, si en mi trabajo, que son 6 horas de trabajo, y me colocan 30, 40 pacientes, estoy hablando que a cada uno le voy a dar unos 10 minutos o menos. ¿Ya? Lo cual significa que la atención de calidad desaparece. Ya no hay tiempo para la parte humana. Y eso hizo que los seguros hagan que en salud ocurra lo mismo que en la industria. Hubo una deshumanización de la salud. Ya hizo entonces que empecemos a ver a nuestros pacientes ya no como seres humanos, sino como objetos.
Eso ya se empezó a ver como un fenómeno en la década de los 70 y se empezó a analizar mucho y se han buscado políticas para poder ayudar a cambiar esto. Sin embargo, es algo que tarda mucho en cambiar. Fíjense, por ejemplo, en la parte empresarial estamos hablando de algo que ocurrió en el siglo XIX y hasta ahorita todavía seguimos en ese proceso de cambio. En salud estamos empezando a reconstruir la salud para volverla más humana. Ya, eso es algo que nos va a costar bastante. Y como parte de las políticas para eso, está que también el futuro personal de salud aprenda relaciones humanas. Y por eso que se empiezan estas materias a partir del 2001 en diferentes facultades de salud, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia, a partir del 2001. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos, bueno, ya saben, si se corta, se van al segundo enlace y está en el mismo lugar de siempre, ¿ya? Bien. Las relaciones humanas se pueden dividir en según cómo se ve el vínculo o según cómo es la jerarquía. Vamos a hablar primero según cómo es el vínculo. Cuando hablamos del vínculo en relaciones humanas, ya puedo tener relaciones primarias o puedo tener relaciones secundarias. La primaria es cuando el vínculo es natural. Eso se refiere a familia. Ya hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos. Ya eso es un vínculo natural. Por lo tanto, con nuestra familia tenemos una relación primaria. O también puede ser, como dice ahí, voluntaria. Eso se refiere a amigos y pareja. ¿Ya? O sea, personas a las cuales yo voluntariamente las meto dentro de mi vida y las convierto en una relación. ¿Ya? Para las secundarias es cuando el vínculo nace en base a necesidad. O sea, no siempre va a ser voluntario. ¿Ya? Se refiere, por ejemplo, a cuando ustedes van a comprar algo, a una tienda. Por ejemplo, si van a comprar un zapato, van a establecer una relación con el vendedor, aunque sea por unos minutos, van a establecer una relación por la necesidad de comprarse un zapato. Si van a ir a la enfermera, también lo mismo. Van a entablar una relación con esa enfermera debido a que necesita que les coloque un inyectable, o de repente varios, en el transcurso de una semana. Pero entablamos nosotros una relación con esa persona, ya, pero este es de tipo secundario. Esto es importante comprenderlo para que después ustedes no actúen mal sobre sus pacientes. Ya, eso les voy explicando, ya, pero ahorita se va a cortar, creo. Ya tenemos todavía unos minutitos. Bien, si se corta, ya sabe. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen que su paciente